Estímulos hay muchos, y eso ya lo vimos en un vídeo anterior, pero nuestro cuerpo es capaz de realizar una respuesta para cada estímulo. Y eso es de lo que vamos a tratar en este vídeo, cómo se realiza esa respuesta. Por ejemplo, si nos suena el móvil... ¡Hola! ¿Qué pasa? Sí, eso estoy contando, que si nos suena el móvil, lo cogemos. Si alguien intenta darnos un susto... Nuestra velocidad de reacción. O si alguien me tira un objeto, tener la capacidad de retirarme. O incluso ser capaz de cogerlo. Pero estos estímulos que estamos hablando provienen del exterior del cuerpo. Pero en el interior del cuerpo también se dan una serie de estímulos que pueden desembocar en una respuesta. Por ejemplo, si nuestro cuerpo avisa de que tenemos sed, nosotros beberemos agua. También, si comenzamos a hacer ejercicio, se le enviará una señal al corazón para que bombee más rápidamente la sangre y se reparta oxígeno rápidamente a las células musculares. Estímulos internos también podría ser el hambre, una subida brusca de temperatura o cuando nos llega el sueño y la hora de dormir. Pero... claro, me diréis, en las milésimas de segundo que hay entre el estímulo y la respuesta, ¿qué sucede? ¿Qué hay en el interior del organismo para que un estímulo pueda desembocar en una respuesta? Pues los milisegundos que pasan entre el estímulo y la respuesta lo vamos a estudiar en un vídeo que creo que va a durar más de un milisegundo. Y de todo esto se encarga el sistema nervioso. La unidad básica es la neurona, y muchas como estas forman la red neuronal, que permite que todo el cuerpo, desde la punta de nuestros dedos, nuestra cabeza, nuestra nariz, esté comunicado, y que la información que se mande desde nuestro cerebro, por ejemplo, pueda llegar a mover los dedos. Una neurona se divide en el cuerpo celular o soma, donde se aloja el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos. El citoplasma de esta célula tiene unas prolongaciones muy cortas llamadas dendritas y una prolongación mucho más larga llamada axón. El axón termina en unos extremos ensanchados llamados botones terminales. El axón de las neuronas está protegido por una vaina de mielina. La mielina protege a las neuronas ya que estas son muy sensibles y además hace que el impulso nervioso viaje más rápido por el axón, como luego veremos. Según de dónde provenga el impulso nervioso y hacia dónde vaya, las neuronas pueden ser de diferentes tipos. Por un lado están las neuronas sensitivas, cuyas dendritas están conectadas a un receptor. Por otro lado están las neuronas motoras, cuyo axón está conectado a un órgano efector. Por otro lado también podemos encontrar las neuronas intermedias o de asociación, que comunica neuronas sensitivas con neuronas motoras. El tejido nervioso, que está formado por neuronas, siempre está acompañado por las células de la glía. Estas le dan soporte, defensa y nutrición al sistema nervioso. Pero tenéis que saber que la información entre neuronas se propaga mediante fenómenos eléctricos y químicos. Todas estas neuronas forman como una especie de carreteras donde la información viaja por todo el cuerpo. Esta información siempre tiene la misma dirección y no pueden ir en dirección contraria. Empieza en el soma o el cuerpo neuronal, donde en las dendritas se recibirá el estímulo. Esto genera un impulso nervioso que recorre toda la neurona, bajando por el axón y llegando a los botones terminales. De los botones terminales se transmitirá a la dendrita de la siguiente neurona. Y así seguirá el camino de nuevo hasta otra neurona. Pero, como podéis comprobar, las neuronas no se llegan a tocar entre ellas, sino que entre neurona y neurona hay un salto. A este hueco que hay entre las neuronas, si lo viéramos más de cerca, se denomina hendidura sináptica. Y este proceso de comunicación, donde las neuronas no se llegan a tocar, se denomina sinapsis.
La comunicación entre dos neuronas en la sinapsis se lleva a cabo mediante unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son una especie de mensajeros, ya que las neuronas, al no poder tocarse, envían los mensajeros fuera de estas para que le comuniquen a la siguiente neurona que el impulso nervioso tiene que continuar. Pero vamos a verlo mejor en un vídeo. Como hemos dicho, en el interior de nuestro cuerpo hay un entramado de células neuronales formando una red nerviosa. Por esta red viaja el impulso nervioso, que también, como hemos dicho, siempre viaja en el mismo sentido. El impulso nervioso es una señal eléctrica, como la que ocurre por el interior de los cables de la luz de nuestra casa. El impulso nervioso viaja por las neuronas hasta llegar al botón terminal. Este botón terminal conecta con el soma de otra neurona. Estas nunca se llegan a tocar, formando la hendidura sináptica. En los botones terminales hay unas vesículas llenas de neurotransmisores. Recordamos que los neurotransmisores eran los mensajeros para que el impulso nervioso siguiera de una célula a la otra. Cuando el impulso nervioso que viaja por la membrana plasmática llega al botón terminal, las vesículas se unen a la membrana plasmática, liberando a la hendidura sináptica los neurotransmisores, que se unirán a los receptores de la siguiente neurona y así continuar el impulso nervioso. Ya os hemos contado cómo es toda esa red por donde viaja el impulso nervioso y cómo pasa este impulso de una neurona a la siguiente. Pero nos queda por ver cómo se organiza el sistema nervioso y quién es quien controla toda esta red de neuronas. Y es que, según su anatomía, el sistema nervioso se divide en dos. Por un lado, tenemos el sistema nervioso central, que en su interior aloja la mayor parte de los cuerpos neurales, es decir, los somas de las neuronas, y está formado por el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por los axones de las neuronas, agrupado en los nervios, cuyos cuerpos neurales o somas están alojados en el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico sería toda esa red de carreteras por donde viaja el impulso nervioso, pero este siempre está controlado por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que controla y coordina todas las funciones de nuestro organismo. Este está formado por el encéfalo y la médula espinal. Vamos a verla con más detalle. El encéfalo es el órgano del sistema nervioso central que está protegido bajo los huesos del cráneo. Este es el centro de control más importante de nuestro organismo. De él sale la médula espinal, que posteriormente veremos. Tiene el aspecto de una nuez arrugada, pero en su interior contiene más de 100 millones de neuronas y alrededor de 900.000 millones de células de la neuroglía, agrupados en las siguientes estructuras. El tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal. Su función es vital para el soporte de la vida, ya que estructuras como el bulbo raquídeo controlan el latido cardíaco, los ritmos respiratorios o la actividad refleja, como la deglución o el vómito, o la formación reticular, que hace que nos mantengamos despiertos, atentos o que, por ejemplo, controla el tono muscular. Por otro lado, el cerebelo se encarga de mantener el equilibrio y de la coordinación de los movimientos. En el tálamo es donde se albergan las emociones, es decir, la capacidad de asociar sentimientos de agrado o desagrado con estímulos sensitivos, como que no nos guste una comida o que una colonia huela bien. El hipotálamo controla las vísceras, regula el hambre, la sed, la temperatura corporal y los ritmos biológicos. Por último, el cerebro es la estructura más evolucionada del encéfalo y posee dos componentes muy relacionados. Por un lado, contiene el sistema límbico, implicado en el aprendizaje, pero también en las emociones, como el afecto, la ira, el placer, el dolor, además de participar en la memoria. Por otra parte, en la corteza cerebral es donde se dirigen las actividades voluntarias. Desde aquí se dirige el movimiento, las sensaciones, el pensamiento. Adenosina espera para transmitir la sensación.
transmitir. Es que tenemos hasta 100.000 conexiones. 100.000 conexiones para cada uno de estos 100.000 millones de células nerviosas del cerebro. Intentad imaginar por un momento el número que esto representa. Aquí llegan nuestros transmisores químicos. ¿Te dicen qué quieren? Tenemos sed, jefe. ¡Ah, qué calor hemos pasado! Decimos que aceleren la respiración, jefe, y que suban la temperatura. Y transmitimos al corazón, a los pulmones y al diafragma. Vas a transmitir al centro del bulbo raquídeo. Ellos deben decidir. ¡Vamos! El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido en dos mitades o hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es el más lógico, analítico y verbal. Controla la mano derecha, la habilidad numérica, el lenguaje, la escritura y el pensamiento racional. Sin embargo, el hemisferio derecho es la parte del cerebro artística. Controla la mano izquierda, pero también las emociones, la imaginación, las actividades creativas como la pintura o la música. Según la parte del cerebro que tenga más desarrollada, seré mejor en unas habilidades que en otras. Por ejemplo, si tengo más estimulada la parte derecha, tendremos habilidades para la pintura o la música. O si tengo más estimulada la parte izquierda, tendremos más potenciadas las habilidades numéricas, el lenguaje o la escritura. Creo, sin lugar a dudas, que la parte más desarrollada de mi cerebro es el hemisferio izquierdo. Qué mala soy para la música o la pintura. La otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal. Este está formado por un cordón nervioso protegido por la columna vertebral, que sale desde el encéfalo. Si cortamos la médula espinal, en ella se distinguen dos zonas. La sustancia gris, donde se conectan las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Y la sustancia blanca, por donde viajan los axones para reunirse en los nervios. La médula espinal coordina respuestas sencillas y poco complejas, llamadas arcos reflejos. Al ser mensajes sencillos, la médula ósea los procesa sin pasar por el encéfalo, como ocurre con otros mensajes más complejos. Un arco o acto reflejo sería, por ejemplo, la capacidad de quitar la mano si nos quemamos con una vela. Por último, hablar del sistema nervioso periférico, por el cual la información llega a todas las partes del cuerpo a través de los nervios. Un nervio está formado por miles de millones de axones de neuronas. Estos axones se organizan en fascículos y estos fascículos se unen para formar los nervios. En el cuerpo hay 31 nervios raquídeos que parten de la médula espinal y 12 nervios craneales que parten del encéfalo. Los nervios se clasifican en sensitivos si llevan la información de los receptores del sistema nervioso central y en motores si transmiten las órdenes del sistema nervioso central hasta los efectores. El sistema nervioso periférico se divide en dos. El sistema nervioso somático, que controla los movimientos voluntarios como la locomoción, y el sistema nervioso periférico autónomo, que controla el funcionamiento involuntario de los órganos, como por ejemplo el latido del corazón. Ahora, dentro del sistema nervioso periférico, vamos a fijarnos en el autónomo, ese que controlaba los movimientos involuntarios, como por ejemplo el latido del corazón. Este se divide en dos tipos: el sistema nervioso simpático, capaz de preparar al cuerpo para situaciones de acción, y el sistema nervioso parasimpático, que relaja el cuerpo. Los procesos del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático son antagónicos, es decir, son procesos contrarios. Lo que uno hace, el otro lo deshace. Vamos a ver qué hacen concretamente estos dos sistemas. Pues, por ejemplo, mientras que el sistema nervioso parasimpático contrae la pupila,
el sistema nervioso simpático la dilata. O si empezamos a correr, el sistema nervioso simpático acelera el latido cardíaco para que llegue el oxígeno a todas las células. Acelerad el ritmo cardíaco y pasar de 85 a 110 pulsaciones por minuto. ¡Ejecución! Llamada a todos los órganos y a la población de la sangre. Orden de acelerar la circulación para responder a una petición del corazón. Repito, aceleración general de la circulación para... Como estos, son muchos los procesos que el sistema nervioso simpático realiza y que el parasimpático deshace. Resumiendo, el sistema nervioso simpático prepara a los individuos para las situaciones de peligro que requieran una acción inmediata, como la defensa, la lucha o la huida, mientras que el sistema parasimpático provoca una sensación de placidez y tranquilidad que prepara al individuo para el sueño nocturno o la relajación. Pues con este vídeo habéis visto lo que ocurre desde que se recibe el estímulo hasta que el efector elabora la respuesta. En este camino han sucedido múltiples cosas en el interior de nuestro organismo. La red neuronal es muy compleja y muchos de estos procesos aún están por estudiar. Os animo a investigar en el maravilloso mundo de la neurociencia, ya que encontraréis cosas muy interesantes sobre este campo de la biología. Espero que hayáis comprendido todo este proceso y sin más, como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!